En el año 2004, nubes de langostas del desierto cubrieron grandes zonas del norte y del oeste de África, destruyendo cultivos y pastizales y devastando los medios de subsistencia de algunas de las personas más pobres del mundo. A nivel nacional y regional, se pusieron en marcha operaciones urgentes de vigilancia, coordinadas por la FAO. Se establecieron redes de información vitales. Y en toda la región, se trataron con plaguicidas vastas zonas infestadas por el insecto. Un año después, la devastación causada por la sequía extrema, agravada por la plaga de langostas, ha dejado a millones de agricultores y pastores en condiciones desesperadas. Y el peligro de invasión persiste. Solo será posible contenerla con estrategias a largo plazo de prevención y control. Niamey, Níger. Este taller regional, financiado por España y la Unión Europea, se puso en marcha para fortalecer las estructuras nacionales de vigilancia y control de plagas en las zonas de alto riesgo. El taller proporcionó formación intensiva a 21 especialistas en protección de plantas de 10 países del África Occidental y Djibouti sobre vigilancia y control de la langosta, con especial atención a la protección del medio ambiente y de la salud humana. La difusión y el intercambio de información es un instrumento muy eficaz en la lucha contra la langosta. Los participantes en este taller formarán a su vez a otras 30 personas en sus propios países. Seleccionaremos varias regiones del país a donde las personas capacitadas deberán llevar los conocimientos adquiridos. Así construiremos una larga cadena de transmisión de la información sobre el uso adecuado de los plaguicidas. Casi todos los participantes en el taller habían trabajado anteriormente en campañas nacionales de lucha contra la langosta, pero pocos habían tenido la oportunidad de usar las tecnologías más avanzadas. Es muy interesante adquirir estos conocimientos y transmitirlos. Ahora hay nuevos métodos y las personas que saben de langostas pueden aprender nuevas técnicas y utilizar equipamientos que no tenemos en el país. Akjoute, zona oeste de Mauritania. Han pasado pocas semanas desde el taller regional y los alumnos ahora son profesores. Con los nuevos materiales didácticos recibidos en el taller, explican a sus compatriotas métodos de prospección, o sea, cómo ubicar, dar seguimiento y transmitir información sobre las nubes de langostas. Pienso que los métodos de enseñanza utilizados en estos últimos días son buenos y muy prácticos. Gracias a los conocimientos adquiridos, los participantes pueden volver a sus lugares de origen y contribuir con mayor eficacia, de ahora en adelante, al control de la langosta del desierto. A través de los talleres impartidos en 10 países del África Occidental, se ha capacitado a más de 600 especialistas agrícolas para afrontar y combatir el peligro de otra invasión de langostas. Estos insectos no están en un solo país. Pueden migrar a cualquier sitio. Por eso es esencial el intercambio de información entre países, independientemente de que estén infestados o no.
El conocimiento como prevención es importante porque estos insectos atraviesan las fronteras sin necesidad de visado. El Sistema de Prevención de Emergencias de la FAO promueve estrategias de larga duración. El intercambio de conocimiento, experiencias e información a nivel internacional es vital en la lucha contra la langosta del desierto.